gran comunicadora del punto soberano para el 16 de julio, que va a ser al lado de la parroquia universitaria, el punto de los usevistas. Invitamos a toda la comunidad cercana a la Universidad Central de Venezuela, a toda Caracas, que se acerque a participar, a ejercer su voluntad, su derecho al voto en esta participación importantísima que va a ser para el 16 de julio. Fíjate que ayer recibimos un taller de formación de parte de Vicente Bello, inclusive también estuvo presente la Mesa de Unidad Democrática de Caracas, el concejal metropolitano Goyo Cariba, quienes dictaron un taller a más de 160 estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela, pero también estuvieron también presentes profesores y distintos compañeros, por ejemplo, del ala administrativa y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, quienes se abocan el día 16 a trabajar poniendo su voluntad, su pasión y su compromiso para esta hermosa jornada electoral, esta fiesta electoral. Varias cosas. Nosotros a partir del día de hoy estamos recibiendo en la Federación de Centros Universitarios toda aquella colaboración que quiera en la sociedad civil y partidos y dirigentes y personalidades quieran hacer llegar. Necesitamos toldos, necesitamos pótamos de agua, necesitamos agua mineral, lunch o chuchería para manejarlo ese día, para la cantidad de personas, porque tenemos 50 mesas y tenemos alrededor de más de 250 personas solamente en el tema operativo, que van a estar colaborando ese día, el domingo 16. Pero además de eso, también es importante aclarar que la Plaza Bicentenaria va a estar dispuesta con una serie de actividades durante las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o hasta donde dure la cola para la participación electoral ese día. Es importante que se acerquen, nos acompañen a su entrevista. Vamos a llenar esa Plaza Bicentenaria, vamos a venir a la